y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para... vamos a ofrecer esta Santa Misa de memoria de todos los fallecidos por la pandemia del COVID. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Padre misericordioso, aparta de nosotros la consecuencia del pecado que tú mismo has borrado por el misterio pascual, por la resurrección de Cristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Después que Jesús subió al cielo, los apóstoles regresaron entonces del monte de los Olivos de Jerusalén. La distancia entre ambos sitios es la que está permitida recorrer en día sábado. Cuando llegaron a la ciudad, subieron a la sala donde solían reunirse. Eran Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el Zelote y Judas, hijo de Santiago. Todos ellos, íntimamente unidos, se dedicaban a la oración en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Palabra de Dios. Te alabamos, el Señor hizo en mí maravillas. Gloria al Señor. El Señor hizo en mí maravillas. Gloria al Señor. Mi alma canta la grandeza del Señor, y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador. El Señor hizo en mí maravillas. Gloria al Señor. Porque Él miró con bondad la pequeñez de su servidora. En adelante todas las generaciones me llamarán feliz, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Su nombre es Santo. El Señor hizo en mí maravillas. Gloria al Señor.
Su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que lo temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón. El Señor hizo en mí maravillas. Gloria al Señor. Derribó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. El Señor hizo en mí maravillas. Gloria al Señor. Socorrió a Israel su servidor, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y de su descendencia para siempre. El Señor hizo en mí maravillas. Gloria al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El ángel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el ángel le dijo: «No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». María dijo al ángel: «¿Cómo puede ser eso si yo no tengo relación con ningún hombre?». El ángel le respondió: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril ya se encuentra en su sexto mes. Pero no hay nada imposible para Dios». María dijo entonces: «Yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho». Y el ángel se alejó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, hoy es el día de Nuestra Señora del Valle. Y la recordamos acá en Argentina. Y nos alegramos siempre que festejamos a Nuestra Madre del Cielo. Vemos claramente cómo Dios le deja aquí una misión y ella le responde: «Yo soy la servidora del Señor». Ella, sin dudar, le dice que sí, libremente. Y fíjense que después, estando Jesús en la cruz, le deja una nueva misión, ¿no? Nos la dejó por madre a nosotros. Y es una alegría para nosotros festejar la fiesta de Nuestra Señora del Valle y saber que nuestra madre está presente, nos acompaña.
Tuve la oportunidad de conocer Catamarca en un encuentro del clero y fue muy lindo conocer ese lugar. Se siente realmente la devoción a María y la gente sabe perfectamente que es nuestra Madre del Cielo y que nos acompaña. Nunca tenemos que dudar nosotros de la devoción a María, porque siempre, eso hay que repetirlo siempre, porque algunos dudan, pero la devoción a María siempre es cristocéntrica, ¿no? Siempre María te lleva ahí. Se la siente por madre, una madre que está en el cielo y que nos asiste, se la siente siempre que uno tiene mucha devoción, ella acompaña y siempre te lleva ahí. Siempre te lleva a Jesucristo. Eso hay que tener claro, es sencillo, pero hay que tener claro. María en su misión siempre te acompaña como madre, pero siempre te lleva al Hijo. Y ese es nuestro objetivo, ir a Jesucristo. Jesucristo, más en estos tiempos de dificultad, ¿no? Él siempre también se hace presente. Si uno lo busca en los Evangelios, Él dice, no tema, yo estoy aquí. Él acompaña siempre que nosotros hacemos nuestro esfuerzo, pero Él acompaña con su gracia, ¿no? O sea, lo mejor que te puede pasar en la vida es que alguien te acerque a Jesucristo. En este caso, una asistencia muy particular de nuestra Madre del Cielo, que te acerca al Hijo, nada más y nada menos, a Jesucristo. Entonces, siempre convenciéndonos de eso, todo lo que significa para nosotros acercarnos a Jesucristo, lo tenemos que tener siempre bien claro, ¿no? Pidamos entonces a Nuestra Señora del Valle que nos ayude en los tiempos difíciles, que nos acompañe, que realmente la podamos sentir como madre que nos acompaña y que siempre nos lleve a su Hijo Jesucristo. Que así sea. Que así sea. Bendito sea Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Santifica los dones que te presentamos, Señor, y al aceptar este sacrificio espiritual, conviértenos en ofrenda eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en el día de Nuestra Señora del Valle, porque
Ella concibió a tu único Hijo por obra del Espíritu Santo y sin perder la gloria de su virginidad, derramó sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo, Señor nuestro. Por eso, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria, unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar la hora memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro obispo Jorge y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Después de haber recibido los dones pascuales, te pedimos humildemente, Señor, que la Eucaristía que tu Hijo nos mandó celebrar en su memoria aumente la caridad en todos nosotros, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, en estos días, en estos 15 días que comenzamos con las nuevas restricciones, vamos a transmitir la misa por este medio, y bueno, mañana domingo también. Entonces, mañana domingo nos encontramos a las 11. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos entrado a la Santa Misa, podemos irnos con alegría y en paz. Demos gracias a Dios.